porque ya llevan especies, llevan otras cosas. Y con la carne. Chorizos, claro, es que esa es mi pregunta. Entonces, con el jamón es dentro de todo lo menos problemático. Pero ¿qué pasa con los otros embutidos, David? No, ¿y qué pasa con las embarazadas? Porque en este caso yo creo que es bastante más delicado. Y los ancianos. Sí, yo he hablado con los responsables del servicio de salud que descubrieron estas naves, que le llaman las naves del horror. Es decir, no es solo una competencia comercial. Allí descubrieron producto putrefacto, es decir, carne fresca con coqueras, esto es con larvas de mosca, piezas de carne comidas por ratones. Ese es el problema sanitario y que destapa Valencia y que Extremadura todavía no ha declarado la alerta sanitaria, por cierto, y que puede ocasionar problemas en la salud serios, desde una simple diarrea, por ejemplo, hasta efectivamente hasta abortos. Me lo comentaban los propios veterinarios que descubrieron, son bacterias anaeróbicas, que incluso solamente oler esa carne podría ocasionar problemas serios para la salud.